¿qué tal todos? Buenas tardes. Samantha Martínez, una vez más con ustedes. Y Tomás Hernández, aquí Liderazgo 101, para hablarles de 5 principios que nos pueden acercar a la riqueza. Acercarnos, ponernos a una esquina. Y no con una fórmula, señores, no. No. Simplemente con ya principios o de personas que han pasado por este proceso y le han dado resultado. Por supuesto, son cosas que aprendimos en una clase que imparte una gran conferencista llamada Diana Zuluaga. Ella tiene un curso que se llama Tácticas para buscar la riqueza. Entonces, hoy le traemos 5 cosas que aprendimos en esa clase. Punto número 1, muy importante. Enfóquese en producir y no en gastar, señores. Es bueno pensar en cómo vamos a gastar nuestro dinero, en qué vamos a qué lugares vamos a ir, vamos a pasear, vamos a hacer cosas. Pero ¿no cree usted que es más importante saber de dónde vamos a sacar esos recursos? Sí, yo creo que sí, Tomás. Es más importante. Y pongo en práctica, lo he puesto siempre en práctica, que debemos primero pensar, si voy a gastar 10 pesos, tengo que pensar en 10 veces cómo voy a producir esos 10 pesos más. Por supuesto. Entonces, debemos pensar en qué vamos a gastar, en qué nos vamos a divertir, qué nos vamos a comprar. Pero más importante es ¿Cómo generar esto? Bueno, tú tienes un empleo, por ejemplo, o tienes una entrada. Ah, de ahí es que lo voy a sacar, pero no te limites. Enfócate en producir qué cosas tú puedes hacer para ganar más dinero, para tener más riqueza, y lo cual te va a dar más libertad para gastar más. Planea. Pon en ejecución eso que quisiste hacer. Es muy importante poner enfoque. Enfócate, planea y pon en acción. Sí, fíjate en lo que han hecho amigos tuyos exitosos o personas que han logrado muchas cosas en la vida. Piensa o analiza, ve en YouTube o en cualquier canal qué cosas han hecho esas personas y te vas a dar cuenta que están enfocados en producir, les gusta producir. O también puedes hacer lo siguiente: inventa un proyecto que te guste, que anímate, busca algo que le puedas sacar provecho, que es lo más importante de todo. Aparte de sacarle provecho, disfruta eso que haces para que lo hagas con amor y saque muy buenos resultados. Por supuesto. Y el punto número 2, entonces, buscar la riqueza a largo plazo. No solamente hoy vendí algo, tengo que mantener a esos clientes en motivación para que una vez le vendí, ellos vuelvan y me compren. Porque Exacto. El punto no es solamente vender una sola vez, sino mantener la secuencia. Y así se mantienen estos produciendo. Por supuesto, digamos que un día hiciste una lasaña y la llevaste a la oficina. Oh, y la gente le gustó mucho. Y alguien te dijo, mira, pero prepárame una para una fiesta. Piensa, bueno, le hice una lasaña, me gané un dinero. Quizás tú puedes inventar un negocio con esto. Decir, bueno, ahora yo en mi tiempo libre voy a cocinar pastas para eventos. Como dije anterior, si lo vas a hacer, hazlo bien. Para que mantengas a esas personas motivadas, sobre todo. A comprarte. Claro. No vendas solamente ese par de zapatos que vendiste un día. Trata de ver qué más puedes hacer que sea a largo plazo. Que tú tengas ingresos más paulatinamente, de vez en cuando, qué sé yo, no solamente una vez. Y siguiendo, busca día a día. Construir. Exactamente, busca día a día, construye. Es algo que lleva una secuencia. Cuando llevas una secuencia, llevas un ritmo y con eso vas aprendiendo, vas haciendo lo mejor y vas acercándote más. Exacto. Es un escalón más. No pienses en hacerte rico en un día. No. Hasta el que se saca la loto es una persona que ha jugado en la loto de por vida, quién sabe, por cierto tiempo. Sí. Entonces, uno no se hace, al menos que tú el dueño de la lotería te diga, mira, juega tal. Así, solamente de la noche a la mañana te puedo hacer rico. De lo contrario, jamás. Es muy difícil que alguien se gane la loto de la primera vez que lo juegue, pero puede suceder. Ahora, lo que debes construir día a día, o sea, no pensar que bueno, mañana es que a mí se me va a ocurrir la idea del millón, me voy a pasar el día entero mañana pensando. No, ve pensando, ve viendo en el mundo, ve escuchando audiolibros, ve viendo videos en YouTube de personas exitosas y mira cómo ellos han ido construyendo día a día el imperio que ahora tienen. A mí me gusta mucho Oprah Winfrey.
Oprah Winfrey, sí. Ella es muy buena. Incluso hay anécdotas de ella, revelada por ella misma. Sí. En que ella cuenta cómo ha logrado ser esa talentosa comunicadora, oradora. Sí. Y es importante ver esas personas que sí han logrado esas grandes riquezas y de qué forma ella lo ha hecho. Claro, y ella viene de muy de abajo. De muy de abajo, créanme sí. Que sí. Bueno, pues entonces, ella hizo algo muy importante, que es el paso número 4. Confiar en su mente. Ya confía en ella. Incluso cuando su abuela decía que no, que se preparara para ella encontrar unos amos que sí la valoraran por lo que ella hiciera en la labor doméstica y le pagaran por ella. Pero ella no, ella fue más de ahí. Claro, ella entonces, siguió. Y siguió en su mente. Día tras día y confío en ella más que todo. Porque se fíjense, eso es una secuencia. Voy escalón por escalón hasta llegar a la cima. Pero la cima es cuando usted da sus pasos firmes, muy firmes, diciendo yo puedo, confío en mí y ese es mi propósito, para allá voy. Exacto, confiar en tu mente, confía en que tú también puedes generar ideas. Número 5. Invierte en ti mismo, importantísimo, y sobre todo lo que más te puede ayudar. No lo pongas en duda, si no inviertes en ti, leyendo libros, tú puedes comprar un libro. El libro te nutre, el libro te ayuda, el libro te enseña. Y lo puedes poner en práctica para tu propio beneficio. Invierte en ti, quiere decir también estudia. Exactamente. ¿Terminaste tu carrera? Bueno, ¿qué cosas te gustaría aprender? ¿Qué habilidades en tu trabajo son necesarias que quizás no aprendiste en la universidad? ¿Qué deportes, por ejemplo, te gustaría entender, practicar? Invierte en ti mismo. Investiga. Hay muchas cosas que saber hoy en día. La tecnología está muy avanzada para quedarte detrás. Como el que de nada le sirve y nada le vale. Esos smartphones o esos celulares, estos móviles ahora, nos aportan mucho, señores. Por supuesto. Y eso, sin hacerle promoción a nadie, ¿eh? No, y fíjate que si buscas las estadísticas en los países en desarrollo, de los países en desarrollo como el nuestro. Subdesarrollo es este. Sí, en los países, digamos, que están en desarrollo, te darás cuenta que el teléfono celular es, de alguna manera, impulsa las economías. Las economías han ido mejorando en muchos países de África gracias al celular, pero ese es otro tema. Exactamente, pero no se pierdan, aquí todo es un solo interés y es usted mismo. Usted se valora, se planea, se plantea sobre todo qué puede hacer, qué puedo invertir mi tiempo, cómo puedo lograr eso día tras día, cómo puedo construir algo y cómo puedo invertir en mí. Míralo ahí, 5 puntos son enfocarse más en producir, no tanto en gastar. Número 2. Busque la riqueza a largo plazo. No a corto plazo. Y construye día a día eso que quieres lograr. Sin ningún preámbulo, sin ninguna coma ni punto. Construye día a día lo que quieres lograr. Confía en tu mente. Confía en ti mismo sobre todo. Y invierte en ti mismo. Señores, esos son los 5 puntos que nos pueden acercar a la riqueza. Y cuando hablamos de riqueza, no solamente fue económicamente. No, de usted como persona. ¿Cómo puedo crecer? Eso es lo que alegra a las personas, porque tal vez nosotros vemos a esos comunicadores, a esos grandes oradores, y no sabemos cuánto dinero tienen en sus cuentas, pero sí sabemos que han crecido y a dónde han llegado. Entonces, esos son nuestros puntos de partida. Aquí tenemos una buena guía que ustedes le puedan poner en práctica y le pueden servir de apoyo. Bien, entonces síganos en las redes, estamos en Instagram como Samantha Martínez 28, Liderazgo 101.net RD, estamos en YouTube y nuestra página de internet www.liderazgo101.net. Así que hasta la próxima, ¿eh? Sí, señores, hasta la próxima. Chao. Y las sugerencias, aportaciones, todo aquí debajo. Y no te olvides de activar esa campanita para cada fin de semana te puedan llegar las notificaciones de nuestros nuevos pods. Bye bye. Chao.